Cádiz es todo. Cádiz es mi vida, Cádiz es mi origen, Cádiz es la tierra que me ha visto nacer. Yo adoro el mundo, pero Houston no lo conozco, ni Las Vegas, ni Cincinnati, ni Estocolmo, ni Singapur. Yo conozco Cádiz, Santa María, Trille y El Mentidero. Es lo que me han hecho como soy, es donde se han criado mis amigos, es donde me busco las papas día a día, es donde veo sufrir, reír, vivir a la gente que me rodea y es donde se generan todas las situaciones de las que hablo. Cádiz para mí es mi vida. Pues yo, mi partido se llama María Dolores García Cardoso, es mi madre, mi hermano, mis hermanas, mis dos gatos y mi mujer, mi calle del Mentidero, Cervantes y poco más. Yo no he pertenecido a un partido político en la vida. ¿Qué me parece esto? Que intentan jugar con nosotros el juego que juegan entre ellos, a echarse las culpas, yo no he sido, ahora esto no fue mi culpa, fue del que vino, y a decirse violento a la cara y a decirse gilipollez, como que nosotros somos parte de una izquierda radical, ¿no? Si quieren seguir a alguien, que sigan a su propio corazón, ¿no? Está bien seguir a alguien por un momento, si es por una cuestión de aprendizaje, por si tú quieres aprender algo, cualquier motivo, una experiencia, ¿no? Pero siempre tu camino debe ser algo personal. Si sigues a alguien, nunca te estarás siguiendo a ti, siempre serás borrego de otro, efectivamente. Hay que culturizarse, hay que saber de historia, hay que saber algo de política, algo de economía, simplemente para que cuando quieras escupirle en la cara al hijo de puta que te está oprimiendo, sepas dónde mirar y no le escupas al primer policía local que te ponen delante o al primer politicucho de turno. Ese politicucho de turno seguramente se ha vendido a un interés que tú no conoces, pero que si leyeras un poquito sí conocerías. Yo desde luego no persigo una revolución tipo la Bastilla, ¿no? Como me dice gente por la calle, vamos a quemarlo todo, vamos a partirlo todo, Carlos, yo le digo que no. La revolución parte de aquí y está en tu cabeza. A medida que cambies tu cabeza va a cambiar todo tu entorno, sí o sí. Y esa es la revolución verdadera. 100.000 personas que has cambiado de forma de ver son 100.000 personas que cambian una ciudad, un país y un mundo. Si alguien me está pidiendo a mí que yo me ahorre, que yo me apriete el cinturón, que yo apechugue con años de carestía, usted no puede estar cobrando 3 sueldos, ni 3.000 euros, ni paseándose en un Porsche Cayenne de 40.000 euros por la calle, porque para empezar su palabra para mí deja de tener sentido al cuarto de hora. ¿Qué diferencia hay entre el pueblo y la policía? La básica es que la policía puede ejercer el derecho de la violencia, ella tiene el monopolio de la violencia. Un ciudadano no puede ser violento ya ni de palabra. Sin embargo, un político te puede mentir en campaña, puede hacer leyes que te llevan, pero vamos, a la exclusión social, a la miseria, pueden ser violentos con sus leyes. O sea, si la policía te saca de tu casa, eso es violencia pura. Si un señor te corta la luz y deja a una familia con 3 hijos sin agua por 2 recibos, eso es violencia. Si después me entero que se le perdonan miles de euros a otras entidades, eso es violento para mí. Usted me está creando carestía, está empobreciendo mi nivel de vida. Antes dije que hay muchos niveles de violencia. Desde luego la piedra es el último. Entonces yo desde luego que condeno desde aquí toda violencia física. Pero yo entiendo al padre que cuando sus hijos no tienen de comer, cuando está durmiendo en la calle, pega un guantazo, pega una patada, rompe un banco o hace lo que sea. Yo lo entiendo, no lo condeno. Más me preocuparía por preguntarle qué le está llevando a usted a hacer eso. Pero estos políticos parece que en eso no están interesados. Ellos están interesados en condenar tu guantazo, no en preguntarte por qué diste el guantazo y no en perdonarte y hacer todo el hincapié del castigo en reinsertarte o en darte las condiciones para que nunca más te veas en esa situación. Hay mucha gente muy preparada que está parada y que debería de ayudar al colectivo de parados inmediatamente. Son 4 personas humildes y sencillas. Tenemos al compañero Pedro, que no solo está en el colectivo de parados día tras día, luchando por los derechos de esos 18.000, sino que está en la Asociación de Vecinos del Pueblo, sino que está recogiendo material escolar para los muchachos. Y eso es solo una persona. ¿Qué harían 18.000 parados gaditanos con 2 cojones? Así que, gaditano, levantarse o va a haber que meterse en vuestra casa y cogeros por los huevos. Cojones.